Con muchísimo orgullo, por supuesto que esto es absolutamente bienvenido, a la vez que es una instancia de validación de las líneas de gestión trazadas para el fortalecimiento de esta modalidad. Fue muy fuerte, o sea, era difícil, porque eran muchas provincias y cada uno tenía su fuerte a nivel de competencia. Nos tocó como grupo, porque éramos duplas, los provincia de Córdoba y provincia de Corrientes. Trabajamos muy bien en conjunto, pudimos entablar una buena relación como grupo. Un muy buen grupo, ambos sabían trabajar muy bien, entonces entre los 6 chicos pudimos realizar un buen trabajo. Consistía en un complejo de departamentos, teniendo en cuenta las personas con movilidad reducida y ciertos requisitos que nos pedían, como por ejemplo un sauna, un quincho, un gimnasio y pileta también. Una muy linda experiencia, agradecerle a las chicas porque se adaptaron bien a todas las circunstancias que hubo, al grupo que les tocó, que era muy importante, que era una evaluación en equipo que se hacía, de que tengan buena relación entre ellos. Bueno, a nivel educativo es muy bueno para nuestros alumnos jerarquizar el colegio, que es muy importante, y el nivel que tienen los chicos del colegio de maestro mayor de obra. Nos interesa fuertemente trabajar y generar acciones que permitan a nuestros y nuestras estudiantes cimentar todos sus conocimientos, teniendo en cuenta que esta es una modalidad técnica muy compleja, que requiere mucha carga horaria con espacios sumamente específicos y que, entre otros casos, se destaca el aporte que vienen generando los docentes desde el inicio de la formación de los estudiantes hasta el último año.